damos la bienvenida, amigas y amigos, a una nueva transmisión en vivo y en directo de la FEJER, en este caso la Asociación de Política de Mujeres Mayas. Moloj presentará su informe de observación electoral, su último informe de observación. Escucharemos lo observado, lo analizado por esta organización de mujeres mayas de Guatemala. En este momento presentarán su conferencia de prensa en donde nos expongan los resultados de su observación electoral en este proceso de elecciones generales en Guatemala 2023. Está con ustedes Marco Hernández. Muy buenos días, muchísimas gracias por hacer acto de presencia a nuestra entrega de informe de la segunda observación electoral de Asociación Política de Mujeres Mayas Moloj. Agradecemos al corazón de la tierra y al corazón del cielo y a la energía del Cajit Aj por haber beneficiado en esta oportunidad a la Asociación Política de Mujeres Mayas Moloj y poder llevar a cabo con 40 observadoras debidamente acreditadas por el Tribunal Supremo Electoral, la observación electoral, desde la mirada de las mujeres mayas. Este día 8 de septiembre es para nosotros como Asociación Política de Mujeres Mayas Moloj importante y vital. Es trascendental, ya que hoy se conmemora el Día Internacional de la Ciudadanía de las Mujeres. Este día ha sido una lucha de 200 años de que las mujeres han reclamado un derecho que por naturaleza les corresponde. Es así que en 1789 la activista Olimpia de Gouges fue protagonista y realmente impuso una contestación femenina denominada Declaración de Derechos de Mujeres y Ciudadanía. Esta carta le costó la vida, como a muchas de las demás mujeres que anteriormente nos han antecedido. La lucha por nuestros derechos como mujeres no ha sido fácil. Y es así que en 1996, en la Cuarta Conferencia Internacional de Mujeres en Beijing, se tomó la decisión de dedicar este día, 8 de septiembre, en conmemoración de aquellas luchas y en sí específicamente de la ciudadanía de las mujeres. Es en ese momento entonces que se culmina una campaña de 180 días por 180 acciones en beneficio de la ciudadanía de las mujeres. Todo con la intención de que se nos respete y se nos dé la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. En Guatemala fue hasta en 1950 que por primera vez se permitió votar a una mujer. Y no cualquier mujer, sino solo la que pudiese saber leer y escribir. Y fue hasta en 1965 que en Guatemala se obtiene el voto universal. Hace 58 años que nosotras las mujeres mayas podemos decidir a nuestras autoridades, ya que en nosotras recae como ciudadanas el poder público. Este que tiene que ser otorgado. Y hasta hace muy pocos años en Guatemala nosotras estábamos invisibilizadas. Sin embargo, la lucha continúa y es de nosotras las mujeres mayas arrebatar esos derechos que por naturaleza nos corresponden. Es por eso que el día de hoy damos la bienvenida a esta conferencia de prensa con el objetivo de entregar el informe de la segunda observación electoral desde las miradas de las mujeres mayas. Sean bienvenidos. Muy buenos días a todas y a todos. Tengo a bien leer el comunicado que dice de la siguiente manera. Comunicado de prensa. Segunda misión, observación electoral desde la mirada de las mujeres indígenas. Elecciones generales 2023, Asociación Moloj. Desde 1996 se ha designado y se conmemora el 8 de septiembre
Día Internacional de la Ciudadanía de las Mujeres, parte de las luchas del movimiento de mujeres a nivel mundial, el ejercicio del derecho de elegir y ser electas. Saludamos a los 9.361.068 habitantes guatemaltecos empadronados en este proceso electoral 2023, y de ellos 5.557.273 habitantes, equivalente al 59%, que se acercaron a las urnas electorales a ejercer su derecho a elegir el pasado 25 de junio, y los 4.208.985 habitantes, equivalentes al 45%, que emitieron su voto en la segunda vuelta electoral. Cada voto fue significativo, lo que permitió que el Tribunal Supremo Electoral haya oficializado los resultados para binomio presidencial y la oficialización de los 160 diputaciones por listado nacional y listado distrital, 20 representantes para el Parlamento Centroamericano y la oficialización de las corporaciones en los 340 municipios. Expresamos nuestra preocupación, ya que en materia de participación de pueblos, mujeres y mujeres indígenas, se evidenció una vez más el sistema machista, patriarcal, racista y discriminatorio, situación que se manifiesta desde la postulación de candidaturas a los puestos de elección popular. En tanto, nuevamente hacemos el llamado a la necesidad de que Guatemala implemente acciones afirmativas como las reformas del decreto número 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, ley electoral y de partidos políticos. Se adiciona al artículo 212 referente al principio de paridad, alternancia e inclusión de pueblos indígenas en la representación. Este proceso electoral fue uno de los más observados a nivel nacional e internacional, con 6.039 observadores acreditados, quienes verificamos y certificamos el proceso, que cobra mayor importancia en el contexto de judicialización que se fue dando conforme el proceso fue avanzando y que atenta con socavar la democracia y Estado de Derecho. Valoramos y respaldamos la decisión del Tribunal Supremo Electoral, única entidad rectora en materia electoral, por cumplir con los tiempos establecidos en el cronograma del proceso electoral 2023, con énfasis en la oficialización de resultados y entrega de credenciales a las candidatas y candidatos que fueron electas y electos, en el marco del cumplimiento de la Constitución Política de la República y de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Reafirmamos el respeto a la decisión del pueblo guatemalteco manifestada en las urnas electorales. Nuestra segunda misión de observación electoral, integrada por 40 mujeres mayas de 8 comunidades lingüísticas en 183 centros de observación, áreas urbanas y rurales de 32 municipios, de 12 departamentos, que verificaron la primera y segunda vuelta de elecciones generales 2023. Presentamos los siguientes hallazgos y recomendaciones identificadas en el proceso. Primero, la información general de los centros de votación observados fue clara y visible en la mayoría. Se garantizó el uso de idioma en la atención a mujeres indígenas. No obstante, por diferentes circunstancias, faltó garantizar el idioma local en todos los momentos que era necesario. 2. Respeto al desempeño de juntas receptoras de votos. Se constató que 95% hicieron su trabajo con eficiencia en atención a la ciudadanía y facilitaron que las electoras hicieran una eficiente emisión de voto.
No obstante, les faltó dar mayor información en los idiomas mayas. 3. En términos de participación en los centros de votación, se observó una importante afluencia de mujeres indígenas, a pesar de las condiciones del lugar, problema de transporte y clima. En segunda vuelta, una característica fue mayor asistencia de mujeres con respecto a la participación masculina. 4. Durante la segunda vuelta se observó que en 34% centros electorales las mujeres mayas votantes provenían de áreas rurales. En 24% centros venían del área urbana. En 41% centros procedían de ambas áreas. 5. Composición de GRB en términos de ajeno, étnica y edad. La mayor participación de mujeres, personas mayas y juventudes GRB fue como secretarios y vocales, así como alguaciles en varios casos. Las presidencias en su mayoría fueron ocupadas por hombres adultos mayores. 6. Respecto a la presencia de mujeres mayas con respecto a mujeres mestizas en GRB observadas, se destacan que las mujeres mayas eran minoría en presidencia 44% y como aguacil 31.9%, mientras que eran mayoría como secretaria 53.3% y vocales 52%, la mayor participación de mujeres mayas se vio en áreas rurales. 7. Durante la segunda jornada electoral, la participación de mujeres mayas como fiscales fue de un 47% de mujeres mayas. 8. Violencia. En el sentido estricto, las libertades fundamentales de movilización y expresión de las mujeres indígenas fueron respetadas. Sin embargo, desde la mirada de las mujeres indígenas, su libertad de expresión se vio limitada al no tener interlocución en el idioma maya, y la movilización se vio afectada por el acaparamiento del transporte colectivo por parte de partidos políticos. 9. Como delitos electorales, en varios centros de votación, en primera vuelta, se observó y se recibió denuncias sobre la entrega de varios regalos, por ejemplo, alimentos, vales y dinero, a mujeres mayas para que emitieran su voto a favor del candidato o candidata de determinado partido político. Tanto en primera como en segunda vuelta, los partidos más mencionados fueron UNE y VAMOS. Fue notable la presión e intimidación ejercida para que mujeres indígenas emitieran su voto a favor de tales partidos. 10. En varios centros de votación se observó y recibió denuncia del acarreo de grupos de hombres y mujeres mayas. El acarreo de mujeres indígenas fue más evidente en la segunda vuelta electoral. 11. La secretividad del voto se vio violentada o amenazada cuando varios votantes intentaron o consumaron fotografiar o mostrar el voto y donde los atriles de votación estaban a la vista de otros votantes. 12. Fue evidente que en algunos centros de votación ingresaban personas encargadas de monitorear a las mujeres, lo cual denotó control y violencia psicológica en su contra. Recomendaciones al Tribunal Supremo Electoral. Mejorar la información electoral a pueblos y mujeres indígenas y que ésta se proporcione de manera continua y en los idiomas locales para una mejor orientación del proceso electoral. 2. Incrementar el número de mujeres indígenas bilingües del idioma de la región como autoridades temporales y permanentes del Tribunal Supremo Electoral y en el proceso electoral.
continuar con la descentralización de las circunscripciones electorales para acercar el voto a las comunidades y de esa manera evitar el acarreo de personas para condicionar el voto. 4. Incrementar la fiscalización y advertencias a los partidos políticos que incurren en acciones clientelares y manipulación como el acarreo, pagos y otros regalos para condicionar un voto a su favor, aprovechándose de la necesidad en pueblos y mujeres indígenas, especialmente de áreas rurales. En el caso donde incurran en delitos electorales, aplicar sanciones como lo establece la ley. 5. Desagregar los datos que proporciona el Tribunal Supremo Electoral de candidaturas de mujeres y hombres indígenas, lo que permitiría conocer el nivel de participación. 6. Si bien es cierto, el Tribunal Supremo Electoral ha avanzado con la creación de un protocolo de violencia política, es necesaria la creación de una figura legal que tipifique la violencia política hacia las mujeres y mujeres indígenas para garantizar una plena participación en los procesos electorales. Pachil Cayalá, Cajip Aj, Guatemala, 8 de septiembre del 2023. Muchas gracias. Buenos días, de Marco Hernández de Fejer. Esta mañana se reunieron con personal del Tribunal Supremo Electoral, con su propia presidenta. ¿Cuál fue la respuesta del tribunal ante las observaciones realizadas y las recomendaciones? Tuvimos la visita de los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral. Ellos han visto con muy buenos ojos la segunda misión de observación. Están conscientes también de que como tribunal hace falta generar las condiciones para mejorar la participación política de las mujeres indígenas. En ese sentido, las recomendaciones que les hemos dado, pues las han recibido de muy buena manera. Lo que toca es ver que se materialice la buena voluntad en acciones concretas que genere el tribunal para cambiar esa institucionalidad monolingüe y monocultural que hoy en día es, y que pueda ser representativa también de las poblaciones mayas, garífunas y xincas, para lograr una participación. Y como lo hemos dicho, pedimos que el órgano gubernamental, que en este caso es el Tribunal Supremo Electoral, como máxima autoridad en materia electoral, dentro de la institucionalidad también contemple profesionales indígenas, mujeres, y también en las juntas receptoras de votos, que son órganos temporales. Se ha atacado constantemente la democracia y las diversas misiones de observación electoral nacionales e internacionales han coincidido en que el proceso no hubo fraude. Esta misión, estos resultados también respaldarían esta, pues decirle a la población, al Ministerio Público, a quienes buscan perseguir a la democracia, que no hubo fraude, todo fue un proceso válido, fue un proceso correcto. Sí, desde la observación de mujeres indígenas, nos pudimos dar cuenta de que la mayoría de mujeres y población que fue a emitir su voto, pues lo hizo de una manera objetiva. En ese sentido, pensamos que toda esta instrumentalización que se ha hecho del sistema penal para perjudicar este proceso electoral que quiere contribuir a la débil democracia que Guatemala tiene, son situaciones que se han generado porque hay algún sector que se siente incómodo, ¿verdad? Pero nosotras pues estamos en ese respaldo a las últimas decisiones que el Tribunal Supremo Electoral ha tomado en el marco de la defensa del voto y de la democracia. Joaquín Ochoa, de TV Ximuleo, ¿cómo mira la misión también en esta nueva legislatura que va a haber, que únicamente va a haber una mujer indígena en el Congreso?
¿Cómo es esto? ¿Esto es un retroceso totalmente o cómo lo mira la observación? Bueno, definitivamente esto es un retroceso para la población maya y sobre todo para las mujeres, porque si bien es cierto, en las últimas legislaturas que han habido, solamente hemos llegado a una máxima representación de 4 mujeres indígenas como diputadas. En este año, en esta nueva legislatura, solamente vamos a tener la representación de una mujer maya. Sin duda alguna, esto también es muestra de ese racismo estructural que aún permea a la sociedad guatemalteca. Y sin duda, pues, toca seguir trabajando para que también los partidos políticos, como los entes electorales, puedan incluir dentro de las primeras casillas de las participaciones de candidaturas a mujeres. Porque en términos generales vimos mucha participación de mujeres, pero iban en las últimas casillas sin oportunidades de llegar. Y eso pues se evidencia ahorita, porque solamente hay una mujer indígena que representará la voz de las mujeres indígenas, quienes somos un porcentaje bastante alto, si no es que la mitad de la población guatemalteca, que no estaremos representadas. Bueno, pues muchísimas gracias. Aquí dentro de la mesa, pues tenemos a 3 compañeras que fueron observadoras, estuvieron directamente haciendo este ejercicio, así que les daremos a ellas el micrófono para que ellas puedan expresar directamente su experiencia. Sí, es este. No. ¿Quién va a hablar? Yo pensé que ya iba a ver. Es Jerry Bonogel, Petit. Pues nosotros desde la experiencia que tuvimos estando en las comunidades, pues fue una experiencia muy enriquecedora, porque pudimos tener ese contacto más directo con las mujeres mayas, ¿verdad? Tener esa conexión también con ellas de poder ejercer ese voto consciente con las compañeras. Y pues la experiencia en algunos espacios fue que sí, la policía pues incluso nos solicitaba pues datos personales y gracias también a la identificación que se dio desde Moló, permitió también ese respaldo de que no estábamos solas y que fue un acompañamiento continuo de minuto a minuto, de reportarnos y estar así, ahí sí que acuerparnos en seguridad entre nosotras también. Y pues sí, nos solicitaban nuestros datos personales, de dónde veníamos, y al ver pues también la identificación del tribunal, también eso ayudó a que pues no invadieran mucho el espacio. Incluso en la primera vuelta sí hubieron experiencias donde les tomaron fotografías a alguna de las compañeras. Al final fue así como que muy controversial, porque pensábamos de que si era una forma de intimidación también, o también nosotros también qué forma nos íbamos resguardando, ¿verdad?, para brindar, qué tipo de información brindar. Y a las compañeras pues también nos acompañaban, y ahí estábamos desde las redes sociales pues monitoreándonos desde el acuerpamiento de todas las compañeras que estamos acá, que fue un trabajo muy 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 colectivo, muy fuerte para nosotras. Y agradecemos al espacio de Moloja que todo esto se ha dado posible, y pues desde las comunidades pues cada quien fue muy enriquecedor hablar nuestros idiomas con las compañeras para poder pues estar en conexión, ¿verdad?, con ellas, porque es de vital importancia. Y pues aquí, como lo decían las compañeras en las recomendaciones que se brindaron, pues también desde los idiomas es muy importante respaldarlos, estar más ahí con las compañeras. Y pues eso fue una de las experiencias que fue desde la PNC, estuvieron también del Ministerio Público, pero sí fueron así como que en algunos espacios muy ajenos y otros así como que un poco invasivos, pero sí, esa fue la experiencia que tuvimos con las compañeras. ¿Creen que fue así tanto en primera como en segunda vuelta? ¿No variaron las condiciones? ¿Hubo más hostilidades en alguna de las dos? Pues en la primera sí fue más invasivo. Yo considero que en la segunda fue un poco menos, fue como que más para llevar un control de quiénes eran las que estaban pues como observadoras. Entonces fue como más control. Al primero se fue casi como muy, muy invasivo, pues así lo percibimos con las compañeras al dialogarlo entre nosotras.
Y ya en el segundo fue más así como control de ver quiénes eran las que estaban, tomaban datos. Muchas gracias. ¿Algún mensaje que la Asociación Política de Mujeres Mayas Moloc tenga para las nuevas autoridades de gobierno que están por asumir en base a su trabajo, los trabajos? Bueno, un mensaje que hemos ido promoviendo desde saber quién ha sido el binomio que va a asumir la conducción de nuestro país para el próximo periodo, es que vea realmente que la población es diversa, que en Guatemala convivimos cuatro pueblos y que esos pueblos también deben ser parte del gobierno. Si no tenemos un gobierno que represente a su población, no se puede hablar de cambios verdaderos. Los pueblos mayas queremos hacer gobierno y no solamente que nos gobierne. Entonces, la invitación es al partido Semilla a que en la conformación de su gabinete de gobierno y dentro de toda la institucionalidad pública del Estado genere participación de mujeres y hombres indígenas de los tres pueblos, porque hay profesionales que tienen las calidades, que tienen la capacidad y que son probos también para participar y ser parte de este gobierno. Que también esta institucionalidad de pueblos indígenas que ya existe, que sea respetada y que se respeten los procesos de elección para sus autoridades. No queremos que la institucionalidad de pueblos indígenas, háblese de la Defensoría de la Mujer Indígena, de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, de FODIGUA y otras instituciones, sigan siendo utilizadas como botín político. Estamos cansadas también de la corrupción que ha existido en estas instituciones y pedimos que se puedan transparentar los procesos y que lleguen las personas más aptas para estar en esos puestos de dirección. Solamente así podemos hablar de que las condiciones de vida de los pueblos indígenas y de las mujeres indígenas empiecen a cambiar. Gracias. Bueno, creo que tendremos ya un tiempo para hablar desde el entendimiento que hemos tenido. El mismo convenio 169 no necesita reglamentarse, ¿verdad? Pero estamos también en la posibilidad de poder dialogar, creo yo. Ahorita pues no conocemos el contexto en el que el señor presidente electo ha dado esta declaración, pero sí tenemos también el antecedente que ya la Corte de Constitucionalidad emitió una resolución donde decía de que las consultas comunitarias son vinculantes en el marco de lo que ya dicta el convenio 169. Gracias. ¿Vamos? Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los medios que hicieron posible transmitir nuestro sentir como Asociación Política de Mujeres Mayas Moloj en esta segunda observación. Gracias. Estamos.